No quiero que me sorprendan aquí. Los hombres de barro de Prometeo. Ojalá Atenea les insuflara vida. Ve al puerto. Hay un hombre llamado Barnabás contratando marineros. Ya los veo. Debo intentar que no me vean.
saber qué ocurre? ¡Ah!
qué seguir sufriendo? Voy a grabar mi nombre en tu carne. ¡Vaya! Thank you.
alto. El responsable. Ahí estás. Al comprador no le apetecía pagar por los zafiros. Sangres.
Vámonos. Esconderse eternamente. Ofrezco a toda mi tripulación libertad y dracmas. Eso te incluye a ti. Hay una vida mejor esperándote. Únete a mi tripulación y te la enseñaré. Thank you.
¡Adelante! Buenas noticias. Los encontré. ¿Por qué están cubiertos de sangre? Bueno, los sacerdotes no eran buenos ladrones. Si fuera un poco más joven, habría intentado regatear un poco la recompensa. Suerte que estás viejo. Toma una cosilla que había en las arcas. Nadie la echará de menos. Esperemos que no. O enviarás a otro mercenario a por mí. Adiós, Focio. Si vuelves a ver a ese perro de Marcos, dile que quieres un salario mínimo. ¿Te duele mucho o te duele? ¿Cuándo se irá el dolor? ¿Sabes qué? Tienes que asustarlo. Si ruges como un león, se irá corriendo. Muy bien. Venga, vuelve a casa. Tú debes de ser médico. Sí, soy Licaón. Y tú debes de ser un Amistios. ¿Necesitas alguna cura? Bueno, depende. ¿Yo también tendré que rugir? A veces no hay mejor medicina que una buena dosis de esperanza.
¿Entonces no necesitas ninguna cura? Tengo una salud de hierro. Pareces fuerte y preparada. Mis pacientes necesitan medicina de mandrágora. Al sureste de aquí hay un riachuelo donde crecen unas cuantas. ¿No tienes tiempo para ir? Les resultaría demasiado indigesto a los lobos que hay cerca del riachuelo. Te pagaré por las molestias. ¿Sabes tratar con un amistios? ¿Solo necesitas las mandrágoras? Por ahora. Tráemelas y me encargaré de prepararlas para mis pacientes. Luego ya veremos. Te traeré esas mandrágoras. ¿Dices que están al sudeste de aquí? Sí. Cerca de un riachuelo al nordeste de Cirra. Aún no han florecido, pero sus hojas son de un gris verdoso muy característico. Gracias. Licaón dijo que las plantas estaban cerca de un riachuelo. ¿Será ese de ellos? Estas son las plantas que quiere Licaón. Estas mandrágoras debería bastar. Hora de volver con el médico. Toma, tengo tus plantas. Gracias. Las prepararé para mis pacientes. ¿Te importa quedarte un momento? Esperaré.
He machacado las plantas para hacerlas más fáciles de tomar. ¿Puedes llevárselas a mis pacientes? Diles que se las envío yo, Licaón. Creía que te había traído más mandrágoras. Tengo que guardar una dosis doble para mi abuela. Dentro de un rato se la daré. Entiendo. Voy a entregar el resto. Gracias. Mis pacientes estarán por la Jora de Delfos. Uno estará en los corrales que hay al oeste. Otro está construyendo una casa en la esquina nordeste y el otro trabaja en los campos del sur. Vuelve cuando hayas terminado. Seguro que los encuentro. Licaón te manda recuerdos. Ah, la medicina que me prometió. Gracias. ¿Ya se encuentra mejor? No parece que esté enfermo. Se pasa las noches despierto, dando vueltas a todas horas, balbuceando. Parece preocupado. Debería llevarle unos dulces para animarlo. Seguro que te lo agradecerá. Licaón te ha hecho esta medicina. Gracias. Verás, yo cuido de estas bestias y Licaón cuida de mí. Es una lástima que no haya nadie que cuide de él. ¿Qué quieres decir? Sus padres murieron cuando él era un niño. Su abuela lo crió, pero nació al amparo de una estrella maldita. Da igual, es buen chico. Seguro que sí. Licaón te envía esta medicina. ¡Gracias! Hay que ver qué médico tan considerado y apuesto. Lástima que haya decidido no casarse. ¿Por qué? Solo me dijo bobadas como que no quiere molestar a una mujer inocente con sus preocupaciones. Francamente, preferiría que fuera sincero y me dijera que no soy su tipo. Me extraña que dijera eso. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, estadista? Lo estoy perdiendo todo. No solo asesinaron a mi hermano, el Penor, sino que mi carrera política está a punto de desaparecer. Fui yo quien mató a tu hermano. ¿Tú? ¡Mal bicho! Pagarás por lo que le hiciste. Fue una carnicería. Mereces algo aún peor que la muerte. ¿Puedo hacer algo por ti hoy, amiga? Alguien debe colocar una corona de olivo en su puerta. La mujer a la que ayudé ha dado a luz a un niño. Eso es maravilloso. ¿Goza de buena salud? ¿Cómo está la madre? La mujer y su hijo están fuertes, así que tenemos trabajo. El padre es comandante y hay que entregarle un mensaje. También hay que sacrificar cabras para darles las gracias a los dioses. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante ateniense. Exactamente. ¿Entonces lo harás? Muy bien, lo haré. Esta te la debo. Que los hados te favorezcan. Ya he entregado todas tus medicinas. Parece que hay mucha gente que se preocupa por ti. Gracias. Mi abuela, Praxitea. Tengo que llevarle la última dosis de medicina. ¿Te importa acompañarme hasta su casa? Creo que necesitaré tu ayuda. Sí, quiero saber qué es lo que pasa aquí.
Gracias. Ven, la casa de mi abuela está por aquí. Gracias por acompañarme. Por cierto, ¿has matado a mucha gente? ¿A qué viene esa pregunta? Si alguien es impío hasta el punto de cometer injusticias contra las personas y los dioses, ¿acaso no merece un castigo? ¿Qué hizo Praxitea? Durante años pronunció falsas profecías. Quienes le pedían consejo solo oían mentiras. ¿Entonces tu abuela era un oráculo? Sí, en la colina de Delfos. Hace poco me confesó que los dioses jamás le habían hablado y que solo repetía lo que la obligaban a decir. Personas infames y malintencionadas. Exacto. Esas palabras han desatado guerras. No puede quedar impune, así que... Una falsa profecía destruyó mi familia. Si fue ella quien la pronunció, quizá me tome la justicia por mi mano. Sé lo que pretendes hacer. Solo traerás más vergüenza a nuestra familia. No quiero hacerlo, Ágave. Pero en aras de la justicia, no podemos dejar vivir a Praxitea. Da igual, eso ya no está en tus manos. Hoy unos extraños se han dedicado a buscarla por todo el pueblo. Los traje aquí y se la llevaron a rastras. ¿Qué clase de justicia es esa? Tú no lo entiendes. Era una vieja majadera e impía. Ya no hay nada de qué preocuparse. A todo esto, ¿quién eres? Soy Cassandra. También he sufrido por culpa de una falsa profecía, tal vez pronunciada por tu abuela. Si no la encontramos, no lograremos poner fin a esto. Ayúdame a averiguar dónde se la han llevado. Voy a buscar pistas. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Tanto hablar de matarla? Cuando... ¿Ha ocurrido algo extraño por aquí últimamente? ¿Como que unos bandidos asalten la granja de mi prima? Sí. ¿Qué han hecho? La han dejado huir. Ya no puede volver a la granja. Se han establecido allí, están armados y son peligrosos. Ya veo. ¿Dónde está la granja? Al oeste, cerca de aquí. Pero yo no me pelearía con esos bandidos. Gracias por el consejo. Se supone que esto no es lo que tenía que pasar. Es responsabilidad. Ígnete. Una matrona te ha enviado esto. Justo a tiempo, mis tíos. Te lo pagaré. Praxitea debió de perder este brazalete al forcejear, pero ningún ladrón normal y corriente se dejaría algo tan valioso. Esto parece un contrato. Lleva el paquete al punto de entrega. Debe estar intacto. Si se refiere a la abuela de Licaón, aún debe de estar viva. A Praxitea se la llevaron a una granja al oeste. Contrataron a los bandidos para que la entregaran viva. Muchas gracias por averiguarlo, Cassandra. No soy idiota, Licaón. Tu hermana puso en peligro a Praxitea y tú me has preguntado por mis asesinatos.
¿Quieres que acabe con su vida? No. He de hacerlo yo. Yo debo matarla. Ella es tu abuela. Y tú no eres un asesino. Deberías pensártelo más a fondo. Ella es responsabilidad mía. No quiero que padezca. Por eso te pedí las mandrágoras. Son un calmante. Por ahora, ¿puedes ir a la granja a detener a esos bandidos? No creo que pueda con todos ellos yo solo. Voy a buscar a Praxitea. Gracias, Cassandra. Dijiste que la granja estaba al oeste. Nos vemos allí.